Oh, ma. Eso es todo. Sí. Oh, no. Venga. Nos queda menos munición, ¿verdad? Pues unos cuantos muertos. Habéis redactado vuestros datos. Amigo. Bueno, tradicionalmente el novio va primero. Yo iré primera. Deacon. Siento mucho que no haya venido nadie. Hemos cabreado tanto a los tuyos como a los míos. Bueno, vale. No a todos. Pero quiero que sepas que me importas tanto que me da igual. Daría cualquier cosa por ti. Lo que fuese. Este anillo es un símbolo de mi amor. Y es muy valioso. No tiene principio ni final. Te quiero. Hola, Lech. Mierda, hay dos. ¡Asaltantes! ¡Fuera! ¡Puta iglesia! Joder. ¡A por ese cabronazo! Sí, tú sigues corriendo. ¿Eh? Pues toma. Necesito balas. Este anillo es mi promesa de que siempre te voy a querer y nunca voy a abandonarte. Puedes besar a la novia. Espera un segundo. Toma, puedes quedarte con este, pero solo si me prometes que vas a montarme tanto como a tu moto. Bueno, yo... Este se ha quedado patidifuso, tú. Mujer. Bien, yo me voy yendo. Vamos. Es un hotel. Al final ahí recordando todas las movidas, tú verás. No te preocupes. Esto no va a volver a pasar nunca. Joder. Oh,
Busman, ¿estás? Sí, Dick, ¿qué tal? La impresión final, perfecto. ¿Te acuerdas de la iglesia en la que me casé con Sara? Bueno, había unos gilipollas destrozándola. Ojalá hubiese estado. Habría ayudado. Meterse con la iglesia de Sara, joder. Sí, bueno, nada. Corto. Bueno. Adi, ¿estás? Enfermería de los Lake, ¿copias? Lincoln, estoy. Adi, genial, genial. Mira, ¿vas a estar por ahí un rato? Tengo que verte. ¿Cuándo te voy? ¿Qué pasa? Mira, nada. Que no pasa nada. ¿Qué le pasa a este? Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Esta tierra. Voy a hacer por ahí. Para usarlo como consideremos. Para que sirva de sustento para nosotros y nuestras familias. Joder, pasa que. Lo dijo el Señor. Pero eso no fue suficiente para algunos. Pero no hacer ruido. Querían más. Cuando escaseó el petróleo, inflaron los precios para afianzar el poder entre sus manos. Por ello. Cuadros de fusibles. Una de las unidades médicas momentáneas necesita un fusible. Vamos a encontrar repuesto buscando en el puesto de cuánto dinero. Quisimos conseguir presas. Fusible roto. Para obtener electricidad, pero sus saltos del salmón eran más importantes que calentar nuestras casas. Queríamos cortar unos árboles para construir casas. No, no. Pero los nidos de unos pocos búhos eran más importantes que toda la industria maderera. Ahora que los federales se ocultan bajo tierra, nos hemos saltado al intermediario. A ver si le vino sin combustible. Nadie claro. Puede evitar que tomemos lo que es nuestro. Aquí Mark Oblant, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Hay que echarle. Uf. Sí. Toma. Tenemos. Lo tenemos. Tú me vas a servir. ¿Qué dinero que me agarro? Bien. Oye. Luces verdes. Bien. Las luces verdes son buenas. Perfecto. Ah, bueno, claro. Genial. Ahora sí. Bueno, así es. Joder, me los va a echar todos encima. Vale. A ver qué hay por aquí. Menos mal,
Porque si no, ya tú me dirás. Bueno, pues nada. Una granada. ¡Suéltame! ¡Joder, que sueltes, digo! Señora, vuelva a su vehículo. Vamos a atender. ¡Vamos! ¡Santo! 12 horas. Tengo dos niños enfermos de gas. Solo queremos. No tenemos agua. Necesitamos un poco de agua. Señora, vuelva a su vehículo ahora mismo. Eddie, ¿tienes agua por ahí? Dásela. Dásela. Gracias. Están todos. Vuelva a su vehículo. Sí. Dejaremos pasar a más gente pronto. Por favor. Gracias. Perdón. Lo siento. Quédense todos en sus vehículos. ¿Qué pasa? Dime. Le he mentido. ¿Qué? No van a dejar pasar a nadie más. El campamento está lleno. ¡Coño! ¿Y qué vamos a hacer? Pasa. Madre mía. Madre. ¿Cuánta gente? Ahora, es como dijo Boozer. Vaya forma de palmar en esos puestos, esperando a la muerte. Pues ya lo hemos saqueado, ¿no? Ah, no sé, yo creo. Ah, bueno. Otro inyector de Nero. Bien. Con resistencia en cuanto. Bien. Pero hay que ser full resistente. Sí, buena mierda. Perfecto. Dale. Me suena bien. Ya sí, pues un capitulillo más. Que ni lo ves ni lo verás. Hay alguien en la puerta. Lo conozco. Que entre.